El comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó detalles del hurto de una camioneta en pleno centro de la capital araucana. Este vehículo, al parecer, había sido comprado a algunas personas de nacionalidad venezolana. El día de hoy, en horas de la mañana, se presenta un hecho con una camioneta. Estamos verificando cómo ocurrieron los hechos. Lo que se ha podido establecer hasta el momento es que esta era una camioneta que había sido comprada por una persona del municipio de Arauca. Esta camioneta, al parecer, se había hecho una transacción comercial con ciudadanos venezolanos. Estamos verificando si esta camioneta ya había sido totalmente legalizada en territorio colombiano, si tenía los trámites de internación al día. Parece ser que las personas que realizaron la transacción comercial con la ciudadana araucana habían exigido dinero y habían venido presionando a esta persona para que les dieran más dinero por el precio de esta camioneta. El comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Darío López, manifestó que la dueña de la camioneta no accedió a la extorsión que le estaban haciendo los vendedores. Parece que, obviamente, ante esta posible extorsión, la poseedora de la camioneta no accedió y parece ser que los dueños de esta camioneta, los antiguos dueños de esta camioneta, pudieran estar involucrados en este hecho. El alto oficial señaló que la Policía Nacional realizó un sobrevuelo con los helicópteros de esta institución para poder dar con la camioneta. Inmediatamente se conoce la situación, la Policía Nacional reacciona de forma inmediata. Se da una persecución de este vehículo, lastimosamente por la alta velocidad que llevaba el vehículo, no pudimos interceptarla, pero la Policía Nacional pudo realizar un seguimiento hasta aproximadamente el puente de Lipa, donde infortunadamente la camioneta, perdemos el rastro de la camioneta. Inmediatamente la Policía Nacional también desplegó todas sus capacidades, hicimos un sobrevuelo con helicóptero para poder entrar a ubicar la camioneta. No fue posible su ubicación, pero ya tenemos datos importantes que muy seguramente a futuro nos va a poder dar buenos elementos materiales de prueba para dar resultados frente a este tema. El puesto de control de Caño Jesús, a las afueras del municipio de Arauca, es intermitente, no es fijo. Nosotros esporádicamente hemos venido realizando el puesto de control, tenemos unos protocolos de seguridad. Como Policía Nacional y también las fuerzas militares no podemos entrar a rutinizarnos en dichos procedimientos porque obviamente también se corre el riesgo de que se pueda materializar una acción terrorista en contra de nuestras unidades. Por eso nosotros también tenemos que optar por unas medidas de seguridad. Este puesto de control se ha venido realizando, no de forma permanente, pero sí de forma esporádica y obviamente en las horas más críticas y en las horas donde tenemos información de posibles hechos o posibles alteraciones de orden público. Esta es una actividad que se hace en coordinación con las fuerzas militares. Las autoridades del Departamento de Arauca seguirán trabajando en conjunto para lograr evitar más hurtos en el municipio capital.